Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos. Hey, ¿y estás ahí? Me escucha. Qué bueno, te estábamos esperando para empezar este programa acompañándonos. acompañándonos. Como cada viernes aquí estamos en acompañándonos. Hoy viernes 5 de julio, ya son las 9 y 2 de la mañana, muy tempranito, muy puntual, empezamos acompañándonos aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y hoy el tema que tengo, bueno, el título hasta me llamó la atención, dije, pues, ¿por dónde se irá a ir este Miguel Ángel? ¿Cómo le irá a tocar el, el tema de el complejo de Edipo? que además es algo que escuchamos muchísimo? Pero como, no sé si hay mitos o si, o si son leyendas urbanas, uh -huh. o ya lo usamos eh, como un término muy edipitos, ¿no? O sea, algo. Entonces a mí me gustaría mucho como desmenuzar claramente eh, qué es el complejo de Edipo, eh, qué lo provoca. Y como bien lo, lo, lo comentabas, las repercusiones en la vida adulta. Pero antes que nada, les quiero pedir a todos los que se están conectando, que bueno, que ahora no falló Facebook, Chucho. <laughs> Entonces, si están ahí en Facebook, por favor, conéctense, salúdenme, que siempre me da mucho gusto que me saluden. Ya tengo gente que se conecta cada viernes, cosa que me da muchísimo gusto. Compartan el programa. Miren, el programa está en YouTube. Por si falla Facebook, estamos en YouTube en vivo también. Luego estamos en iTunes, está como el, el podcast, y igual en iBox. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahorita voy a compartir el programa también en Twitter. Así que estamos por todas partes. La idea es que no se pierdan el programa. Ya saben que este programa, pues, lo hacemos para ti, para mí, para todos. La idea es aprender de temas que a lo mejor dices, sí, ¿y qué es eso? ¿A mí quién me dijo, nunca, nunca lo había escuchado o es algo que se está escuchando mucho hoy en día y quieres más información? Eh, no, siempre, no siempre es que tengas que tener hijos para conectarte a este programa, a lo mejor descubres que no tienes hijos y pues tu hermano tiene el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, justamente eh, es para que todos aprendamos sobre temas actuales, porque eh, la información, pero buena información... Es así creo que es poder. La información tirada a lo menso y uno no sabe qué hacer con ella, creo que esa sí no es poder. Entonces, pues voy a entrar de lleno porque acompañándonos es una hora, Chucho me roba como 20 minutos. No, no es... yo siento como que me roba como 20 minutos y se me va volando. Me regala dice Chucho que me regala. Ah. Pero si ustedes conocieran a Chucho, se lo pasan. Qué es re buena gente, chucho. entonces <laughs> dices, bueno, ok, mí un poquito, pero bueno, vamos a empezar de lleno con el complejo de Edipo y sus repercusiones en la vida adulta. A mí, como cada programa, me gusta que mis invitados se presenten, que me cuenten cuando ustedes descubren cómo se presentan. Dices, no, a este sí le encanta esta área de lo que hace, porque he tenido invitados que son abogados, okay. pero luego por la vida se dedican a eh. constelar. ¿no? Entonces dices, ¿cómo empezó? Pero cuando se presentan y explican por qué pasó, dices, no, sí tenías que constelar, ¿no? Pero también hay otros que dicen, sí, mira, empecé administración de empresas, pero pues la vida me llevó a estudiar nutrición y ahora estoy estudiando nutrición. Y ves la pasión que genera. Por eso es que me gusta que la gente se presente. Entonces voy a empezar por las damas. Ay, se me olvidó para variar para dar el volumen. Voy a empezar por las damas. Bienvenida acompañándonos. El micrófono es tuyo. No es que yo no te haga caso. Voy a seguir compartiendo el programa mientras me haces el favor de presentarte. Ay, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Berenice Juárez. Soy psicoterapeuta de niños y adolescentes. Trabajo en Iscalti ya desde hace un buen ratote, ¿no? Cuéntanos este. primero que es Iscalti, porque, bueno, para mí es muy normal escuchar sí. el nombre de Iscalti, <laughs> pero no todas. Dije, es eso, trabaja en Iscalti. ¿Y Iscalti qué es? Mira, <laughs> sí. Iscalti es un centro de atención y educación psicológica, ¿no? Donde finalmente brindamos psicoterapia a niños, adolescentes, adultos, familias. Tenemos neuropsicólogos, terapeutas de lenguaje, ¿no? Entonces, todos dedicados todos a la parte de salud mental. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo, uh -huh. cómo hacen falta, verdad, esos Así centros? Es. <risa> <risa> bueno, yo soy Miguel Ángel de León, soy director general de ISCALTI. Y la razón por la que yo me he dedicado a esto es porque hoy por hoy estoy convencido que quienes nos dedicamos a la salud mental eh, tenemos un lugar privilegiado. A lo largo de los años he entendido que mi participación en medios, en conferencias, en la terapia propia, nos coloca en un lugar, Alicia, en donde si hoy tiráramos dos líneas paralelas y las dejáramos correr a lo largo del tiempo, hoy tenemos la posibilidad de cambiar, mover una de estas dos líneas en el sentido que tú quieras, un milímetro. Uf, sí, y esto, y que eso, en 15 años, te hace una gran diferencia. Esto que dices es, es bien importante porque suelen preguntarme muchas veces... Es, Oye, pero es que si ya mi hijo tiene unos 21, 22 años, eh, pues yo, yo creo que ya no puedo hacer nada, ¿no? Y pues, entonces le digo, si yo creyera que no se puede hacer nada, no me dedicaría a lo que me dedico. Por supuesto, no, o sea, por supuesto. por supuesto que sí, cuando más creces, pues también tienes más mañas, o pues, por no decirlo mañas, has aprendido de alguna manera y ya lo haces mecánicamente y sin querer haces cosas, bueno, sin querer, o a veces queriendo, haces cosas con las que no te gustaría seguir repitiendo, pero las haces porque así las aprendiste. Exacto. Pero si tú te acercas a alguien para cambiar eso que quieres resolver, seguramente lograrás algo. Por ¿no? supuesto. Entonces, esto que dices me parece fundamental. Así y cuando es. Berenice <coughs> me dice que tienen un centro que es Iscalti en donde se habla desde terapias de lenguaje, desde acompañamiento, neuropsicología, eh, sí, neuro claro, uh -huh. a todos los temas de salud mental, pues hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿En ¿Dónde sí. puedo ir? No conozco a nadie. Luego también se presta a, pues, este me recomendaron este esta persona y me dijo que tengo que estar dos años aquí cada semana pagándole tanto dinero ah, de verdad a mí hay mucha gente que se me acerca y me dice oye, pero es de confianza la que me estás recomendando es de confianza ah, okay. porque es que ya fíjate que fui a una terapia y un año y pagué cada semana y no vi cambios Exacto. Es el Yo no puedo juzgar a alguien porque no vea cambios. Digo, tendría que haber cambios. <coughs> pero también mucho está en querer cambiar, ¿no? Eso también es. tiene Depende que ver. Depende qué tipo de corriente también sea la que finalmente estén utilizando, ¿no? Pues sí, pero también hay gente que se acerca. Es Ajá. como el que quiere trabajar sin ganas de trabajar. Exacto. ¿no? O sea, sí. Que no es un momento. Yo pienso que a veces en las personas como dices, este ejemplo que ponías del niño o el joven de 21 años, ¿no? Ajá. Que dices, híjoles, no cambia, pero... Puede ser, inclusive a nosotros como psicoterapeutas también nos pasa, ¿no? Hay cosas que las tenemos, las tenemos bien manejadas, ¿no? A nivel teórico, pero ya en la práctica como padres dices, es diferente. Ah, ah, yo siempre, yo siempre, eso siempre lo digo porque es, diferente. es como... ¿Creen que mm. porque te dedicas a educación, pues tus hijos son unos santos, ¿no? Y entonces pues los arriesgo. pobres niños, como le digo, a, a, sobre todo al, al más chiquito, y le digo, híjole, qué pesada carga, porque imagínate que tu mamá escribió libros y tú te portas mal, mi chavo. Tienes que cooperar, ¿no? Le digo, porque los ojos están sobre ti claro. a tope, ¿no? Entonces, si es, es como, pues no sé, un dentista con los dientes amarillos. ¿no? Exacto. O sea, entonces, es bien no complicado, sí. porque a final de cuentas son personas, eh, este, todos cometemos errores, como tú dices, la teoría suena padrísima, pero a la hora de aplicarlo cuesta trabajo. Yo eso siempre lo digo, siempre, cuando voy a una conferencia siempre les digo, ya lo sé, que lo que estoy diciendo teóricamente suena increíble, pero a la hora que uno lo ocupa, dices, pues a mí me dijeron que no me enojara. Y no levantar a la voz. Contar hasta 10. Que a este chavito yo le tenía que tener toda la paciencia del mundo. Pero a él que le contaron. ¿Por qué no? Porque no está cooperando. Claro. Entonces, por supuesto que es muy complicado. Pero ese es el trabajo personal. ¿no? Ahí Así es donde es. dices: Híjole, a veces leer no es suficiente. Sí, no. Por supuesto. Y, no, y es elemental. Y justamente es donde este tema que hoy nos. Abarcaremos. No, exacto. Este. Que entrale de lleno. Bueno, antes de entrarle de lleno, mira, voy a ir aún para que no nos quedemos eh, okay. cortados. Chucho ya me dijo que nos vamos a corte, pero los cortes con Chucho son rapiditos. Okay, ya ves perfecto. que él me regala, dice que me regala 20 sí. minutos. Entonces, son rapiditos. Aprovechen este momento para compartir el programa. El complejo de dipo y sus repercusiones en la vida adulta. Tengo a dos expertos que me van a decir qué es, cómo se come, cómo se mastica y cómo se resuelve. Así que vamos rápido a un corte aquí en Acompañándonos, como cada viernes en Adrenalina Radio, activando tu educación y activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Buen café. Dicen que las penas con pan son menos y yo digo que con café son mucho mejor. Ahora imagina iniciar tu mañana con muy buen humor, conociendo temas de actualidad, ah, pues antes de cultura, Entramos aquí en el museo somaya, sexo Feelings. y algunos consejos para mejorar tu vida en voz de grandes invitados y especialistas. Oh. Soy Sergio Miranda y te invito a escucharme en el Café de las 10 de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana por el canal 1 de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Las penas con pan son buenas y con mantequilla han de ser sabrosísimas, ¿eh? Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta y me agarran como siempre compartiendo, pero es que yo, yo comparto, comparto, yo soy rete compartida, entonces estoy compartiendo <laughs> el programa y les pido a ustedes que también lo compartan, porque son temas, pues de esos que dices, y eh, sí los he escuchado, yo no creo que haya nadie que no haya escuchado el complejo de Edipo. Pero, bien bien, o sea, saber qué es, sí. eh, qué hace, cómo se provoca. Eh, Cuáles son las causas, a dónde te lleva, qué genera, yo creo que es ahí donde queremos saberlo. Así que, micrófono tuyo para Perfecto. que nos digas qué es el complejo de Edipo. Mira, es un, como lo dice el nombre, es un complejo. Además, uh -huh. es algo difícil de entender porque implica demasiadas variables. Voy a hacer un poquito de historia. Ajá. Eh, Freud plantea este nombre del complejo de Edipo a una situación en la que antes se pensaba. Que había un momento donde el padre, el hijo, se enamoraba de la madre o la hija del padre, que se le llama el complejo de Electra. Y entonces, a partir de cómo se resolvió esta situación de enamoramiento natural, este propio de. se da Freud lo planteaba como que era entre los tres y los cinco o seis años. Ajá. Eh, esto ha ido cambiando. Hoy día sabemos que este complejo de Hipo, algunos autores hablan de que se da más temprano, algunos hablan de que se da después. Pero es una situación en la que el hijo o la hija. Tienen que enfrentar una de las primeras frustraciones de la vida. Y es el no poder tener acceso completo al padre o a la madre. Renunciar al deseo. Renunciar a lo que es mi deseo de tener a esta persona centrada en mí, mirando mis deseos, mirando lo que yo quiero y complaciéndome todo el tiempo. O sea, solo para mí. Solo para ¿Por mí. Por eso se darán estas edades, porque es una edad en donde es muy egocéntrico. Sí, bueno, de hecho, de hecho, el, el origen de toda la situación viene. Algo que debemos esperar entre cero y año y medio Ajá. es que los niños se mueven por algo que le llamamos en psicología un psicoanálisis principio de placer. En este periodo de cero al año y medio, entre más gratificaciones tú le des a un bebé, entre más constante y presente seas con un bebé, la autoestima de ese niño se va incrementando, porque va sintiendo que es valioso, que es importante, que sus deseos Entonces, deben ser alguien, cumplidos que de inmediato. De por él, que pues, Es la base de la autoestima. Uh -huh. Pero a partir del año y medio se debe instalar algo que le llamamos el principio de realidad en contra del principio del placer. Y el principio de realidad te dice, tú ya tienes año y medio, ¿qué crees? Tus músculos, tus piernitas, ya, pueden. ya te dan para que camines solito, sin que nadie te esté cargando. Y de pronto vemos papás o mamás que al año y medio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, <laughs> siguen cargando 30, al 32, niño. <laughs> 40. No. O tenemos estos papás que de pronto al año y medio un niño, sus cuerdas bucales, la realidad es ah, que sí. ya están desarrolladas, y de pronto el niño dice, ah, y la mamá traductora, experta o el papá sabe que ah significa quiero agua, chocolate. No, café, pero además frijoles. te dicen, me está diciendo que eso que quiere está muy rico. Exacto. Y tú. ¿Eh? Todo eso dijo con tu ah, y, y, y de verdad convencidos los Exacto, seres, ¿eh? exacto, y sí, o sea, si la mamá el, o, el, y el, o el padre, el hijo ya y la hija tienen un... tienen un código, pero en este código lo que estás haciendo es que el niño no haga un esfuerzo por algo que ya desde la realidad podría hacer por sí mismo. ¿no? Claro. El uso del pañal, ¿no? El que duerman ya en su cama estas frustraciones que podemos verlas como ay qué tiene qué simple no están este, chiquitos están chiquitos ay, el bebé. Eh, muchos dicen es que es mi último hijo y es mi bebé no le quiero quitar el pañal así bueno. pues, me han dicho pues ¿Sí? si yo daba clases ¿Sí? me tocó una señora que le dije oye yo creo que ya es momento de pues de empezar al control de esfínteres porque ya es el último que me queda del salón y no sé qué ay oh, es que si le quitas el pañal, como que ya no voy a tener bebé. Sí, mira, lo, lo que los papás no piensan es que detienen el desarrollo finalmente de los hijos, ¿no? Claro. Y, que, que en lugar de ayudarle, le estás metiendo un poco el pie, ¿no? Por supuesto, porque además hay una serie de trampas en esta situación donde el papá que gratifica al hijo en ese momento, que satisface este deseo de seguir siendo chiquito, el padre se siente más competente, el padre es un héroe, una heroína. Es alguien que se siente poderoso. Esto es muy inconsciente. Claro, Alicia. pero ahorita que me lo estás diciendo, digo, entonces, ¿el, el complejo dónde está? Ahora, ahí vamos. Para <laughs> ahí. Y entonces, el niño se va sintiendo cada vez más dependiente y menos competente. Se supone que entre los tres y los seis años hay un momento donde estos, el niño... Vamos a hablar primero del, del edipo masculino. Ajá. El niño tiene un gran apego a la mamá. En esta situación de, de. Hay algo que se le llama la función materna, ¿no? Que el término función es un término de la matemática, Ajá. ¿sí? Porque quiere decir que no es necesario que lo haga necesariamente el sexo femenino. Un padre varón puede hacer función materna, una escuela. Puede hacer, hacer una, función materna, este, un una abuelo, tía, una tía. Por eso es hermano. que se le llama tutor, ¿no? Porque Así si es, no existen ¿no? los padres. ¿Y qué tiene que, cómo, cómo interpretamos la función materna? Es como esta capacidad que se tiene de cuidado. Yo lo he entendido desde la biología de esta manera. Hay algo que yo jamás voy a poder hacer. Jamás. Ningún hombre podrá hacer: tener un hijo. Tener un hijo. Ajá. Y no sabemos qué diablos significa y se siente llevar a un ser humano. Por más que vientre. te pongan panzas este, con dolores. Por más. No sabemos. Y esto que a la mujer, que la mujer vive, sí crea, sí construye una forma de vivirse como madre de ese hijo, que puede ser como de manera como muy natural la tendencia a proteger, ¿no? La, hay, hay por ahí varios libros bien interesantes. Eh, el doctor Rydell escribe un libro que se llama El gen egoísta, no es cierto, este de Red Queen, Ajá. que te plantea cómo el ser humano a lo largo de los que hoy existimos. Hemos sobrevivido muchas situaciones en la vida, ¿no? Claro. Una de estas cosas que ha permitido que tú hoy estés viva es que en tu linaje, en tu historia familiar, ha habido madres o padres que te han protegido y te hacen que hoy seas y nazcas y existas y demás, ¿no? Ajá. Bueno, esta tendencia como biológica a la protección de los hijos que no se da en todas las personas, subrayo. Sí, sí. sí. O sea, esto es importante que lo digas porque, pues, si no, no habría a lo mejor madres que abandonen a sus hijos. Exacto. ¿no? Exacto. Y que hay que, y ahí es donde empieza lo complejo. Que además, cuando te platican esto, como que no, no, ¿no? Como te hay gente que hasta lo compara y dice, pero es que ni los animales hacen eso. Sí. ¿no? Bueno, pero uh -huh. existe, pasa Claro, que. pero uh -huh. pero además de pronto puede ser resultado justamente de Edipos no resueltos. O sea, el Edipo es tan importante que yo te puedo decir que la infidelidad. La corrupción, la violencia, eh, la falta de compromiso, los muchachos que se la pasan en la fiesta todo el tiempo y que no pueden comprometerse a un trabajo, a un crecimiento, a un desarrollo, tiene que ver con, con la manera en cómo tú libra. resuelves el complejo ¿Sí? de... Libra. ¡Santo cielo! <laughs> o sea, bueno, pero tú nos vas a ayudar a ver... Sí. Digo, porque yo ahorita justo lo trasladé a... Si ya lo tuve yo, o lo tengo o lo tiene alguien de mi familia, pues bueno, hay que resolverlo para no repetirlo, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y entonces, si vamos entendiendo que esta función materna sí, en muchas mujeres no en todas, tiene esta búsqueda de la protección y del cobijo, la función paterna, que también la puede hacer un hombre, una mujer, una institución, hasta un ideal, tiene que ver con la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. Ay, ¿Puedes sí, repetir que, esa última sí. frase? Que hay que saber, por favor. Hay que saber la función paterna tiene que ver con la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. No les pasa nada. Y entre más pequeños eh, tengan frustraciones pequeñas, porque bien dicen las abuelitas, niños pequeños, problemas pequeños, claro. sus frustraciones serán pequeñas. Pero eh, lo que pasa con esto es que al frustrarte algo sucede en ti, un sentimiento, una emoción. No te gusta, es eso claro. horrible. O sea, tú como adulto vives una frustración y dices, uy, ¿no? Pero dices, tengo que salir de ella. Eso lo sabes hoy porque te frustraste cuando eras niño. Pero si no dejas a tus hijos frustrarse, todo papeladito y en la boca, porque hay gente que me contesta así, mientras esté conmigo, yo voy a tratar de resolverle toda la vida. Ya cuando él esté solo, te que arribes. se rasque con sus propias uñas. Pero, ¿qué o sea, va a pasar? No, Dios ¿En mío, el mundo? pero es que lo estás poniendo en un peligro total uh -huh. si no lo dejas que viva esta sensación. Y yo sí creo que hoy el, el aumento de suicidios y de depresiones se debe a que los chavitos nunca han vivido ese sentimiento y cuando lo viven, que obviamente cuando creces y nunca lo has vivido, sientes que se te viene una ola encima. No sabes qué hacer con ellos. Mira, nuestros muchachos tienen un problema muy serio porque ellos han vivido una de las épocas más maravillosas. Tienen un poder que nosotros no tuvimos. No tuvimos. Sí, el poder del internet, el poder de la información, el poder de la inmediatez. Tú acuérdate, en la secundaria... No, no sé hombre, sacar todo, una foto. El tema de, por ejemplo, escribir a máquina tus trabajos. <laughs> Ir a la biblioteca. Y sí. si tenías el maestro ¿No? que te decía... ¿Qué te prestaban el libro? No acepto este... De corrector. Corrector. Tenías que volver a empezar la hoja del principio al fin. Esto era te daba tolerancia a la frustración. No, no, era frustrante, que ibas en la última yo ten, tomaba clases de mecanografía con mi Enosian y entonces ibas ya en el último párrafo y tenías tres errores o dos errores, decías, "Pero llevo 20 minutos haciendo la hoja y tengo que volver a empezar." Sí, o sea, sí. era frustrante uh -huh. que a ver, y cuando empezó la tecnología y que no guardabas y se te borraba todo, sí. era frustrante. Sí, claro. ¿no? Hoy se guarda solito, sí. ¿no? De que dices, ya hasta sí. se guarda solito, sí. estoy escribiendo un mail y se va a borrador si no lo terminé. Y entonces, fíjate, esto lleva a los niños a creer que las cosas son más fáciles de lo que realmente son, ¿no? Y los mete en un mundo diferente al que nosotros vivimos, en donde el decirle, a ver, no vas a jugar más de una hora, este videojuegos. Ahí de, de, de mensaje para los papás en estas vacaciones. Los expertos en neurociencias nos dicen que un niño puede beneficiarse de un videojuego jugando como máximo hasta nueve horas a la semana. Uf. Esto te daría un promedio de hora y cachito diario. Yo veo chicos que juegan seis Nueve horas, horas, horas al día. Al día. Sí, al día, y, y no es cuenta. Exactamente. Y considerando cualquier ap aparato electrónico, ¿no? Porque a veces dicen, ah, le puse este el iPad, la televisión, no. No, no, no pasan de la pantalla del videojuego a la pantalla de la tablet y luego a la pantalla del celular. Exacto. Porque, pues ahorita ya no hay con quién jugar, entonces me voy a la tablet a jugar otro juego, pero si no me voy al celular a, a, a WhatsApp o me voy a la pantalla, o sea, pero pasan de una pantalla y además de verdad. Es, es sorprendente porque están en la pantalla grande más la pantalla chica. Claro. Esta debe de ser alguna habilidad enorme, que su atención está en muchas pantallas, <laughs> sí, ¿no? Sí. Y le contestan con el que están hablando sí. acá, pero no pierden el juego de acá. Sí. Eh, dices, y nosotros no podemos ajá, hacer eso. No <laughs> que <laughs> los hombres no eran multitasking, ¿no? Sí. Y entonces ves que además hay un orden perfecto sí. en el dedo aquí, más en el dedo acá. Esa es, es una habilidad. Ahora. Dentro de, de la psicología tenemos que diferenciar tres tipos de estructuras que se han definido hasta ahorita. Lacan, que es de los que más ha planteado esto, es tú puedes ser neurótico, lo normal es ser neurótico y hay grados de neuróticos, Ah, okay. ¿no? Está el neurótico o sea, más ya, lo balanceado. Normal el neurótico, lo normal es ser neurótico, para que es no neurótico, ¿Sí? Sí. <laughs> y dentro de la neurosis o eres obsesivo o eres histérico, ¿no? Ah, <laughs> ¿Y el Luego. neurótico normal, pasivo? No, hay? no, no el, o sea, tienes una de las dos tendencias. ¿Algún gradito? ¿sí? Este sí es que tiene hasta nadie, nadie se salvó todos somos neuróticos todos, ¿no? y tenemos una tendencia hacia un lado o hacia el otro la segunda estructura es la perversa es esta estructura en la que me gusta burlarme de la ley en la que me la voy a brincar este, en el la que, reto a la autoridad el reto a la autoridad y, el, y la ruptura de lo que está establecido, de lo que es permitido, de lo que es correcto. O sea, dice el, esto, no se haga, pues esto, esto voy a hacer. hacer que sí? tiene que ver con el complejo de dipo. Exactamente. O sea, esas son las cosas... Miren. En estos momentos me vienen muchas preguntas. Déjenme saludar a la gente que se está conectando. Viri, Yaque. Bueno, gracias. Yolanda, muchas gracias. Buenos días. Sí, es un temazo, ¿verdad? Mi mamá, que es fan destacado. Este, <laughs> eh, más le vale, ¿verdad? Sí, más le vale. Eh, eh, Cristina Solana nos dice: súper tema. Y nos dice: Cuando tuve mi primer novio, después del divorcio, mi hijo de verdad perdió el piso. Esto tendrá que ver por ¿No? supuesto. 100%. Fernando, gracias. Ya que lindo día igualmente. Qué bueno que nos se conectan y nos ven. Mariester nos dice: No lo puedo copiar. Mira, abajo en el Facebook donde dice compartir, ahí le pones compartir y se puede compartir en tu página de Facebook o dice más opciones y lo puedes compartir hasta por WhatsApp para que mucha gente nos vea. Sí, compártelo. Gaby, un beso. Eh, porfi, porfi, compártenlo. Muchísimas gracias, Gaby. Adriana, qué bueno que estás viendo el video. Y a muchos más que están conectados. Conectados. Si tienen alguna duda, si ahorita esto que está diciendo Miguel y Berenice les suena de pues un niño que continuamente... Está tratando de romper las reglas un, un, un niño que te prueba constantemente si por ahí tienes un hijo o a lo mejor fuiste tú así. A lo mejor forma parte de este complejo de Edipo del que estamos hablando. Al regreso de este corte, porque acuérdense que son los cortes muy rápidos y que ustedes los aprovechan para compartir el programa. Acuérdense que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en... Eh, bueno, en Instagram solo está la página, pero estamos en iTunes, en iBox Ahí abajito en Facebook, donde... Les dice compartir, compártanlo. Hay gente que le va a ser de mucha utilidad esta información. Acuérdense que una información bien planteada es esa si es poder. Así que compártanlo para que mucha gente se conecte y lo vea. Vamos rápido a un corte aquí en acompañándonos, como cada viernes, activando tus sentidos y activando tu educación. De la radio. Activando tus sentidos. Rockera, ¿Cómo están? Yo soy Héctor Quijada Y yo soy Tito Capo Y queremos que nos escuchen todos los miércoles de 6 a 8 En el programa de rock Aquí por Adrenalina Radio ¿Pero cómo se llama? El programa de rock ¿Pero el programa de rock cómo se llama? Se llama El Programa de Rock Así, El Programa de Rock por Adrenalinaradio.com Activando tus sentidos yeah. Adrenalina Radio Activando tus sentidos De, de, de Samia bueno no de Samia del comentario de Samia Pomerania que dice eso va para mi ex marido lástima que no lo puedo escuchar <laughs> pues tú súbelo al Facebook capaz si te estoquea ahí lo ve no te digo chance no tú compártelo en tu Facebook y Chimel Mayfer me dice mira mi mamá y Germán Ja, ja, ja. <laughs> Ay, a ver, un enamoramiento o algo así? No, no sé, no sé. A ver, que no sé. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, pero tú ahorita que nos marques las características de, de lo que es... Eh, un, las características de un edipo. Porque a la gente que nos escucha le gusta como la claridad. Entonces sí. decimos, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy creando un edipo o... Yo me crecí así. Sí. ¿Qué características tengo que cuidar? Porque ese tipo se convierte en la mamitis de la que tanto hablamos. Por supuesto. A ver, cuéntenos características. Mira, bueno, yo creo que de las características que puedes ver, finalmente como te decíamos, es este enamoramiento ya sea del niño hacia la mamá, ¿no? Y luego hablas del... ¿De la... de letra, o <laughs> sea, de, de la, la hija, niña hacia sí. el papá. Exactamente, donde tú ves que, que el niño o la niña quieren ser el centro de atención, ¿no? prácticamente como si fueran la pareja del papá o de la mamá si quieren tomar ese lugar exactamente es ese niñito que se te mete en la cama en medio Exacto. y que a ti te te hace muy gracioso ay mira no deja que le tome la mano a mi esposa sí oh, ¿no? ajá o no ay mira nos estamos dando un beso y no nos deja no nos ¿no? Deja, y lo se ven enoja. así como ajá sí ay no no y, y hay muchas mamás o papás que validan esa parte claro al reírte o al decirle este ay qué simpático bueno delante de él no porque se molesta Sí, es como como es un error exactamente porque justamente Esa es de las primeras frustraciones que un niñito o una niñita va a vivir y entonces el que tú en ese momento le puedas decir a ver mi amor este papá y mamá se quieren no en el caso de que haya papá y mamá claro ¿no? eh, papá y mamá eh, tenemos como momentos especiales no, y yo quiero tomar de la mano ¿no? a mamá para salir entonces, a caminar cuando tú seas grande tú vas a tener una como ella o uno como él uh -huh. y tú harás lo que quieras y que el niño acepte esto y que lo viva sin celos sí que es uno de los sentimientos ahí que es, ahí se gesta la celotipia eh, estos papás que a veces bromean y les da mucha risa y lo provocan además al niño para ah, mira cómo cómo veo a tu mamá y no es tuya es mía Puede estar es que un ratito bien, pero yo sugeriría que no lo haga. No, o estos que ya ha puesto de moda de hacerle la camiseta, ya sabes, el papá que está todo bien dado, Ajá. Y, y le ponen la camiseta, Este, yo soy el papá de no sé quién, y cuando tenga novio, ¿no? O sea, a la chavita de 8 9 años, como diciendo, Ajá. cuídate, pero soy el suegro, Ajá, ¿no? Okay. O sea, sí suena como, pues es gracioso, pero. Pues... Tenemos que tener mucho cuidado, porque los niños en este periodo están construyendo su identidad sexual, ¿sí? y en este proceso de construir una de las formas de explicar la identidad sexual y subrayo una de ellas porque una. hay varias es que justamente a partir de esta forma en cómo te relacionas con tus hijos y cómo te vinculas afectivamente con ellos es que ellos pueden tomar alguna identificación de ti como varón o como mujer ¿sí? y si tú en este proceso te idealizas y te pones como lo más maravilloso y lo más perfecto muchas chicas o chicos que no pueden tener una pareja tiene que ver con que en este periodo el papá o la mamá no lo soltaron y les hicieron creer que este papá o esta mamá les va a gratificar todo el tiempo. La salida del edipo es renunciar a esta, a, a esta familia, a esta casa, para dedicarme a dos cosas básicamente. Que tu hijo pueda tolerar la cercanía con tu pareja, las madres solteras o padres solteros que tienen otra pareja. Que es lo que, es, que decía, un regalo. cuando tuve novio se le movió el Exacto. piso. Uh -huh. y es un regalo de vida para el hijo, que tú tengas una pareja porque le haces entender que no es lo único en la vida y él tiene que lograr dos cosas, saber competir y saber compartir, ¿sí? ¿Qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Ver, Cuando ajá. el niño entra a la escuela, la maestra no le va a poner atención solamente a él. La maestra tiene que compartir el tiempo y atención con veinte, con niños. Si el niño está atravesando por un Edipo no resuelto, va a ser un niño que o no quiere ir a la escuela o que no va a querer jugar y compartir o competir con los demás niños o que se la va a pasar frustrado todo el tiempo esto requiere que uno ponga mucha atención porque cuando son adolescentes si esto no lo resolvieron en este momento tú vas a ver a algunos adolescentes que además de pronto en, la, en las parejas vemos que el papá quiere poner límites ¿no? y entonces no le voy a dar porque no va a dar sí, dinero mamá. porque se lo va a ir a fumar o se lo va a ir uh -huh. a tomar a gastar en cosas que no debe que lo trabaje sobre todo las parejas separadas ah, sí. y el, la mamá uno es disney y el otro no. o la abuelita ¿No? o el padrino maravilloso ten mi hijo te doy por debajo del agua sin que tu papá se entere. Lo que estás haciendo ahí es romper con la posibilidad de la construcción de la ley en el aparato mental. Y que de alguna manera... Ay, que hoy está muy común, o sea, ahora que lo que acabas de decir, yo creo que no estamos es poniendo la ley Y, no. y eso, eso se instaura, como dices, en la etapa edípica. De los tres a los 6 viene la instauración, del, la instauración, perdón, se me fue la palabra, instauración del super yo, que es finalmente todas estas reglas morales que está aprendiendo el niño desde casa, desde la sociedad o sea lo que está bien y lo que está mal fíjate bien qué importante es esto uh -huh. que acabas de decir berenice de los tres a los seis se instauran muchísimos valores Así exacto que la manera en cómo se enseñan los valores no sólo bueno más bien se hablan pero sin duda se actúan Por supuesto. entonces si tú de los tres a los seis los mensajes que mandas es decir mentiras, engaños, eh, trucos, eh, maltratar a las personas. Eso es lo que el niño está aprendiendo, aunque tu boca diga tienes que cuidar a alguien y tu eh, actuación sea otra. Mira, en el aparato mental hay tres motores que mueven nuestra forma de ser. Nos construimos desde ahí. Tú tienes instintos uh -huh. y mi instinto dice, yo veo a esta señora guapísima. ...y mi instinto cambia. ¿Más te vale? Que le puedas, <laughs> ¿Más le vale? ¿eh? Dice, yo a ella ahorita la agarro... ...y le doy besos y la abrazo... Uh -huh. ...sin importarme nada. Quien esté, ¿Sí? ni dónde estamos, ni qué pase. Hay otra, otra fuerza que va en sentido contrario... ...que me dice, no, espérate... ...estás en un programa de radio, de televisión... Sí. ...eso no es apropiado, ¿no? Modérate. Pero mi instinto me está diciendo... ...no importa, vas, tómala, quiérela, sí. Sí. ¿sí? Y en la parte intermedia... ...tenemos que enseñar a nuestros hijos... ...a desarrollar esa fuerza que me permite decidir en qué momento puede ser apropiado. ¿Te gusta Brad Pitt? Brad, no. ¿Te gusta, ¿Te gusta? William Levy? Se Relly? me hace muy guapo Zac Efron. Zac Efron, Zac Efron. Tú imagínate que entra aquí el Zac Efron, Ajá. ¿no? Este, además en bikini, en tanga. ¿no? Ay, no. En tanga no. Así bien guapito. De traje, en traje. Además es un ¿Y traje. Chachito, ¿Y chiquito? Chiquito, y mira, está está y, mira un Chucho, y mira Chucho cómo se ríe. Y tu parte cavernícola dice: Yo a este le doy una malgada. ¿no? Claro. Tu parte ética, moral, dice: No, este cochina, pecadora, claro. volteate, no lo veas. Que, que hay gente que dice: Esa es tu parte eh, tu parte emocional y tu parte realista. Ah, sí. para, ah. para ponerlo en lenguaje como más, ¿no? Sí, sí, es, sí. La parte emocional dice: No me lo como a besos. Y la parte racional dice: No, soy una mujer casada. Exacto, sí, exacto. Parte, ¿no? exacto. Y la parte exacto. madura. Te diría, pues bueno, me doy un taquito de ojo, usted me aguantó. La dieta me impide ver el video. Ah, Ay, ¿no? Me tomo no. una foto con él, claro. le pido un autógrafo. Eso es lo que tenemos que llevar a nuestros niños y jóvenes a entender. ¿sí? Aunque yo tenga muchas ganas de, ¿De fumar algo? marihuana, ¿no? Que además hoy todos los muchachos dicen que es natural, ah, no, sí, hace que daño, no hace daño. que no hace tiene... que hace más daño el azúcar. Exacto. Ese es el argumento uh -huh. que dan, porque que... como ahora nos han dicho esto, pues eso es lo que te dicen: Mamá, pues si sí dijeron que el azúcar es más droga que la marihuana, exacto. ¿no? Uh -huh. que es medicinal. Y eso requiere de un trabajo, porque eso es construir esa fortaleza interna que le vas a heredar a tu hijo y no la vas a construir no hablando con él no enfrentando problemas con él, no acompañándolo en sus malas decisiones, siendo una figura verdaderamente fuerte. Y esto no quiere decir gritar, decir groserías no, no, o, no. o pegar, porque muchos papás creen que eso es ser fuerte. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, en la que para hablar de fortaleza, tú, ustedes al público, imagínense un palo duro, muy Ajá. duro, tan duro que yo lo quiero doblar. Y al irlo doblando, no puedo porque está muy duro. Claro. Pero entonces le meto más fuerza. Y está muy duro. Y le meto más fuerza y hay un momento donde este palo duro se rompe claro si lo logras romper imagínate una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos cuál fue más fuerte el palo duro que se rompe o la varita de bambú flexible que me permite unirla en los extremos de pronto como padre tienes que tener esa sapiencia de saber a veces tiene que ser duro como un palo aunque se rompa el palo exacto entonces. y a veces tiene que ser se tan flexible como una varita de bambú con esto que me están contando de, de lo de Dipo mi pregunta sería Hoy, hoy han aumentado no sé cómo decirlo los padres que generan complejo de edipo o los hijos con complejo de edipo pero lo que pasa es que al plantear la pregunta digo sin duda el romper el complejo de edipo es responsabilidad de los padres entonces claro. mira no sé cómo plantearla porque digo hoy con esta necesidad que tenemos los adultos de ay soy amigo de mi hijo Prefiero que confíe en mí antes de negarle algo, porque si le digo que no, ya no me lo va a contar. Es muy complejo, porque depende de muchas cosas. También la biología toma un papel. Hay algunas lesiones en el lóbulo frontal, por ejemplo, ¿no? Si tú te metes a la neurobiología, ¿no? neurociencias, hoy sabemos que la, la zona frontal, si tiene algún corte eléctrico ahí, una epilepsia, alguna cosa, puede propiciar que tu hijo sea alguien impulsivo, que no respete límites pero no porque quiera. Él puede entender perfectamente que no está bien, que no lo debe hacer, y sin embargo, Legal hay una incluso. desobediencia patológica provocada por una cuestión orgánica, uh -huh. que si tú le das un medicamento, o dependiendo de la problemática, sí, o algún porque trabajo, más, porque el cerebro es más plastic, fuerte, tiene plasticidad, sí, podrías, ¿no? Eh, este niño se puede regular. Eso es desde, lo, desde uh -huh. lo biológico. Pero desde la parte emocional, sí, los padres contribuyen, pero también la sociedad, porque de pronto, tú imagínate, los niños... Hoy todos tienen celular. Hay niños de 5 años que traen su Apple Watch. Sí. Que yo no sé para qué diablos trae un niño de esa edad un Apple Watch. Sí, creo que cuidas, cuidas que lo estás Watch empoderando. que, que le, Ahí estás ayudando a que este complejo de Dipo o este... El complejo de Dipo tiene que ver con tolerar esta, estos límites. Hay cosas que a los niños no les tocan. No tienen por qué opinar qué castigo le vas a poner. Tú eres el adulto. Yo a los padres siempre les digo, ¿cuántos años tienes tú? 40. ¿Tu hijo? 8. Pero a veces 40 es mucho más es, madura que 8 pero, pero como diría Berenice, uh -huh. o sea, a veces a, a veces o sea, pero es que él quiere te contestan <laughs> o sea cuando le dices cuántos años tienes tú 40 y él 8 pero es que él quiere pero, y como ajá. todos los amiguitos lo hacen pues ni modo que le diga que no te dicen a poco no sí pero te, tiene que ver con esta como dice Miguel Ángel con esta gratificación de todo el tiempo no y tú imagínate ahorita en la sociedad no este el papá y la mamá trabajan todo el tiempo no los niños se quedan absoluta. se quedan exactamente eh, educados por la escuela las maestras también sin recursos no claro. entonces a dónde llevas a los niños no y que muchas veces de ver, es que no es broma los niños piden a grito que alguien los oriente de alguna u otra manera hay niños que tienen mucho más claro cómo pedirlo a mí no se me olvida alguna vez que eh, llegó una señora y me dijo, es que sabes que ya no sé qué hacer porque mi hija pues, sí tiene arranques y todo, ¿no? Pero un día sí se me puso muy mal y se volteó y me dijo, Mamá, es aquí donde tú me regañas. <laughs> okay. Sí. La sí, propia niña claro, le claro. dijo. O toma aquí la chancla. Es, claro, ¿no? es casi, casi. Aquí con es niños. donde tú me regañas. O sea, Tendrías que decirme eso no se hace. Así es. Y entonces digo, ya cuando tuviste tan claro eso, es que llegaste a un límite en donde el niño te dice ayuda. O sea, necesito que me digas por dónde. Uh -huh. Vamos a ir a un corte. Ok. Y pongan, se pongan de acuerdo ellos a ver quién entra a cerrarme este tema que sin duda tenemos mucho que, que decir todavía sobre el complejo de Edipo, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero no se vayan. Chucho, vamos a ir a un corte rapidísimo, nos va a llevar a un corte rapidísimo con este tema del complejo de Edipo y sus repercusiones en la vida. Yo quiero que me digas qué pasa con estos niños que tienen el complejo de Edipo, me nombres algunas características y me digas, ¿esto puede pasar, señores, si dejan que su hijo tenga complejo de Edipo? y cómo lo podemos solucionar. Uy mucho. Así que vamos rápido al corte y venimos aquí en acompañándonos, activando tu educación y activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. ¿Estás harto de las películas cursis y los dramas de televisión llevados al cine? ¿Sigues sin enterarte de todas las noticias del cine fantástico y de acción? Tenemos una oferta especial para ti. Llévate todas las noticias del cine de acción, ciencia ficción y aventura, y por tiempo limitado, entérate de todas las noticias frikis que te puedas imaginar. En Cinema, Cinema Increíble, Increíble, todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, conmigo, Marco Machado y Karina Castillo. En Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta y pues vamos a cerrar porque este es el último bloque, pero yo quisiera, es, cuando yo pongo este ejemplo de... Pu puede ser esa niña que ve a su papá y no lo cree y le dice es mi príncipe y es el más guapo quiero a mi papi todo el tiempo mamá se para en la noche quizás a la... no tú no solo mi papi ah, sí. quiero no sé qué no tú no quiero a mi papi y que continuamente está yo por eso ponía el ejemplo de a lo mejor vas de la mano y le tomas la mano o esa niña que o el niño eh niña o niño Excelente que te ejemplo. cuestiona a ti eh, Oye, ¿y por qué te gastas el dinero de mi papá si él es el que trabaja y tú sí. te lo gastas? Sí. Y entonces tú no sabes qué contestarle porque además te parece muy raro. O el niño que te dice, esta casa es de mi papá. Sí. Tú estás eh, aquí de mantenida porque no haces nada. O sea, esto que les estoy diciendo uh -huh. suena fuerte, pero pasa, ¿eh? Pasa uh -huh. todos los días. Y, y, y además te lo dice tu niño de 6, 7 años. Mi papá es el que trabaja y tú nada más te gastas el dinero, mamá. Entonces hay que ver. ¿Qué está pasando ahí con este complejo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Mira, la, la idea es que se tiene que resolver el complejo de Edipo y hay diferentes maneras de resolverlo. A ver. Y tú lo puedes resolver de manera neurótica, que sería aceptar que no puedo tener acceso a este papá, no puedo cuestionarle qué le da a mi mamá y ahí el papá tiene que validar a la mamá es que esto o es ahí la mamá tiene que validar al papá, papá. Uh -huh. sí porque si yo como padre o madre descalifico y devalúo en este momento a esta figura que es la mamá o el papá que es la autoridad o los maestros ¿eh? al ratito este muchacho como lo que estoy ayudándole es a devaluar a la autoridad yo soy una autoridad Claro, quieren hoy, no tomar el lugar. Y hoy que estoy devaluando a esa autoridad, al ratito se me va a regresar a mí. Oye, ¿y esto no pasa, por ejemplo, cuando fallece el papá, por ejemplo? ¿No? Y entonces queda mamá e hijo. Sí. Y el hijo quiere ocupar casi casi quiero manejar el coche de mi papá, sí. quiero llevar las cuentas de mi papá, quiero hacerme caso de, o sea, esto sería un Por complejo supuesto. de edipo no resuelto. Así es, es sí. un complejo de edipo no resuelto uh -huh. que hay que ayudarlo. O sea, de manera natural los niños pueden tender a eso. O igual que se muera sí. una mamá y sí. la hija quiere ocupar el casi, mi casi el papel de Mi tarea. Es frustrarlo. Y enseñarle además que al resolver esto que es Sal a buscar tus propios objetivos, tus propios logros, tú cómprate tu coche, te estoy dando educación y preparación para que lo logres. Eso es resolver de una forma más adecuada el complejo de Edipo. Con lo que entonces no necesitas quedarte aquí conmigo. No me tengo que volver yo tu satisfactor de todo. Cuando yo le frustro al hijo, hago que él voltee hacia afuera, hacia Salida. el mundo, a competir y a sentirse capaz. Porque otra vez regreso, si tú como padre o madre le estás gratificando todo, no resuelve este complejo de dipo y se queda dependiente. A ver, y vas a ver hijos. Menciona tres o cuatro características de un niño o una niña que está empezando con no resolver un complejo de dipo. Eh, mira, hay niños que, por ejemplo, se hacen pipí en la cama Ajá. justo por esto, porque no están pudiendo resolver el complejo de dipo. Tener control de tu cuerpo, de tu pipí, de tu popó. Es una forma de decir, no necesito de alguien más para que me esté cuidando. y Yo y voy poner, solo al baño. Yo voy solito al baño. ¿no? En un adolescente que no puede aceptar las reglas de que una escuela normal, calificaciones por lo menos de un 8, un 7, incluso uh -huh. diría yo, este... Que este hijo no pueda hacer este compromiso con su preparación para que en la futura sea independiente y que está prolongando la necesidad de ser chiquito y que yo lo esté supervisando, no queriendo ahí vas crecer. a ver un problema. Las personas que son súper celosas con su pareja, ¿no? Estas relaciones de no mires a nadie, no toques a nadie, solamente a mí, ahí vas a ver ahí está un complejo de tipo no resulta donde ves a la pareja, no como pareja, sino como tu posesión, como tu madre o tu padre. Estos matrimonios donde de pronto llegas, te acabas de casar. Y le tu esposa te sirve los, la sopa más deliciosa. Ay, este es y muy de común. pronto, ¿no? Él uh -huh. Y te dice, mi es mamá que él... lo hacía más rico. ¿No? ¿Sí? adivinaste, idea, ¿no? ¿no? No, bueno, es que esto, yo sí lo he oído muchas quejas, ¿no? Uh -huh. que, que dices, pues la verdad es que lo que hagas te dice que su mamá lo hacía más rico. Incluso hay señoras que te dicen, y es verdad, mi suegra lo hace más rico, ¿no? O sea, pero sí es un ejemplo básico, ¿no? Sí. En donde de pronto tienes tan idealizada a la madre o al padre, ¿no? O las muchachas o muchachos que no pueden tener pareja porque nadie le llega a los talones de papá o de mamá. Porque esa persona no está siendo adulto, está buscando un papá o una mamá. Entonces no va a haber pareja porque el, si, si yo soy medianamente sano y veo que mi pareja quiere un papá. Me va a dar flojeta. Claro, no me, me hago para un lado. Es, es, él solo estaba buscando un papá. ¿Sí? Y importante en esta etapa de tipo de los tres a los seis, cuando le dices, no te puedes bañar con papá o con mamá, este no te puedes dormir entre ellos, ¿no? Esto, pero qué buena... O sea, te debes es, bañar es, solito. Claro, es, es como empezar a si hacer corte bueno, Ok, Ajá. ya me di cuenta que mi hijo sí es muy celoso y me ve y me dice, eres preciosa, mami, todo lo que tú digas y le hago más caso a mi mami que a mi papi por ejemplo ojo no o sea empezar a que él empiece a hacer sus cosas a bañarse solo nada ¿no? ay es que me quiero bañar contigo mami es que quiero ver la película contigo mami es que quiero comer contigo o besar a los hijos en la boca dame de comer en la, eh, dame de comer en la boca ¿no? es como tú y yo pues sí o sea es el edipito no O sea, este, veo, no te creo pero pero aquí pues tendrás que poner mucha atención tú en lo que estás haciendo como un papá, porque entonces el complejo de Edipo lo estás alimentando tú. Sí, por, sí. Supuesto, por supuesto. Y lo tendrías que trabajar, y es muy difícil, como dice Miguel Ángel, muy complejo, en una terapia, ¿no? Uh -huh. Si no tienes resuelto tu complejo de Edipo, imagínate lo que le vas a enseñar a, a tu hijo. Sí, si sí, sí, ¿no? tú como padre, como madre... No has resuelto esto, no eres lo suficientemente maduro y adulto para poder guiar pues sí, a otro pero, hijo. pero si hay no una te has cosa, dado cuenta... Hay una cosa que se llama la línea parental. Ajá. Imagínate tres círculos, donde el círculo de abajo es el hijo, el círculo que sigue es el padre y el que sigue es el abuelo. Ok, bueno, ajá. Pasar de, un, de, de hijo a padre y de padre a abuelo implica una serie de movimientos psíquicos muy complicados, ¿sí? Por eso es que dicen que cuando pierdes a tus padres es tan pérdidas. doloroso. Exacto, Exactamente. Son pérdidas porque dices pues como que siempre sabía que alguien había detrás, ¿no? O sea, una, alguien que me, si pues, me cachaba, me, ¿no? me caía, claro. me cachaba. Pero cuando ya no hay nadie, me movieron todo el piso. Bueno, que tú, el día que este hijo, el que está hasta abajo hijo, tiene su propio hijo, en automático empujas a tus padres, tú pasas a ser padre y, el otro y tus padres pasan a ser abuelos. La posición de abuelo. Yo me acuerdo cuando cumplí 18 años y vino un escuincle de 5 y me jaló del pantalón y me dijo, oiga, señor, Sí. Y yo sentí un pavo en la cabeza, sí. así que, sí. ¿Qué? ¿Qué, me dijo? No, qué señor, Nos tú imagínate lo que implica pasar de hijo a ser padre. Sí. Ahora, paralelamente, en el momento que tú pasas a ser padre, tu padre que, que estaba en que, esa claro, posición de abuelo, abuelo, pero tú pasas también a una posición de adulto en res, con respecto a tu padre o a tu madre. Sí. Y algunos padres que no aceptan pasar a ser abuelos, porque el, la posición del padre es como una posición de poder y que además de pronto te pueden pagar la colegiatura de tus hijos y te ayudan uh -huh. con el premicito para uh -huh, el viaje que uh -huh. te, te regresan a la posición de hijo y entonces ante tus hijos tú eres un hijo más de tu padre del ¿Qué? abuelo claro o sea te quitan te, restan te desautorizan esa autoridad. eso es edipo uh -huh. también sí no te dejan crecer Ajá, Y las consecuencias, como dices, es. O no. que los adultos dependan económicamente de los papás cuando dices, pues ya crecieron. ¿no? Claro, y muchas veces es inconsciente como padre decir, lo sigo manteniendo porque le va a ir muy bien, ¿no? Y como hijo, es cierta incomodidad, pero también cierta conchudez, ¿no? Pero sí. Pero te están descalificando. Hay una devaluación a tu rol de adulto y de autoridad, y eso. Se va a repetir. Y hay niños que dicen, yo le voy a hacer caso a mi abuelo. O sea, como diciendo, pues tú estás aquí, pero el que manda es mi abuelo. Sí, Al exacto. final de cuentas... Entonces no te mueves de la posición de niño, no pasas a ser adulto y eres completamente devaluado. Es que este tema da para mucho más, sí, pero viene ya Chucho, me dijo... Ya, ya, ya me hizo mis señas de se nos acabó. Ya ven qué rápido sí. se va. Estos temas son bien importantes porque son cosas que vas viendo. Oye, ¿por qué mi hijo ningún trabajo le satisface? Sí. Oye, ¿por qué no quiere acabar la prepa? Oye, es quizás que ¿sabes está muy rebelde conmigo. Solo le hace caso a su papá. O sea... Son ciertos comportamientos que, que, que a lo mejor si sí le buscas un poquito, ha, ha habido ciertas conductas que has permitido sin querer, porque de verdad a veces es inconsciente, repetiste lo que hicieron contigo. Sí. Uh -huh. Y bien dicen que lo que no resuelve se repite. ¿Sí? Entonces, el irte dando cuenta no es para que te sientas más culpable, sino es para que digas, a ver, esto yo ya no lo quiero repetir con mis hijos, a mí sí me hicieron, el otro día me decía una chica, fíjate ahorita que me lo estás platicando. Fíjate que mi hijo tiene seis años y siempre verifico su tarea. Me dice, porque a mí mi mamá no nos dejaba hacer la tarea si ella no estaba sentada. Entonces, hoy toda mi vida necesito la aprobación de alguien para saber que estoy haciendo lo correcto. Me lo estaba, uh -huh. eh, o sea, lo estaba hablando y le dije, oye, sí. pero lo tienes claro, entonces hay que hacer algo para ello. Me dice, me he dado cuenta porque mi novio es el que me lo ha ido diciendo. Si no, no me hubiera dado... Esa cuenta. característica de cuenta es súper importante cuando tienes a, a la figura masculina. Cuando decía Miguel Ángel, ya para cerrar, eh, que nosotros como madres de pronto tenemos al bebé y está esta simbiosis, ¿no? Ellos qué hacen? Oye, ¿sabes qué? Ya está caminando, bájalo. Claro, suéltalo. Oye, ya está hablando. Déjalo que él pida las déjalo cosas. Que llore ¿no? Tantito. Y nosotras somos traductoras de, ah, mira, sí, quiere esto, quiere el otro, ¿no? Ay, cárgalo, pobrecito. No, la función del hombre es súper importante. Claro, como dice, si tuviste un papá atrás... ¿no? Y eres madre soltera, Ajá. que también te, hubo esta función paterna, pues no vas a tener problema alguno. Pero fíjate ¿no? qué importante, porque ahí entraría no. un. O sea, fí, ahí entra el rol. Yo siempre hablo de que en, en alguno de mis libros, en el primero, tengo cada quien su lugar. Y cuando sí. hablo en las conferencias, digo. El papá le inyecta ciertas cosas de la personalidad como tu mamá, ¿no? Él verá las cosas de diferente manera. Se cayó, ay, levántate, eso no pasó nada, ¿no? Y con y nosotros dijo, exacto. Pues como ven todos estos sí. temas siempre son de interés general porque aunque no tengas hijos te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor tú sola cometes. Como siempre en acompañándome. Tengo temas súper interesantes cada viernes. ¿En dónde los podemos encontrar? Antes de que Chucho me corte. www.iscalti.com. Tenemos el teléfono 5342-2203. Estamos en seis zonas de la ciudad. Clavería, Lomas Verdes, Lomas de Chapultepec, Interlomas, Coajimalpa y Condés. O sea, no hay pretexto. Se pueden acercar a Iscalti en su página y aparecen los teléfonos porque esto es desde niños hasta adultos, ¿verdad? Sí, toda la vida. Uh -huh. Todos. O sea, hay ayuda para todas las edades. Así que contacten a Iscalti a Miguel a Berenice. ahí tienen para para si tienen alguna duda, si a lo mejor tienen resolver algo. su complejo de disco <laughs> o, o ver si vas bien por la vida, ¿no? Entonces ya lo saben, un programa más en acompañándonos aquí y el viernes que entra también los veo aquí con un tema bien importante, porque vamos a hablar de cómo, cuándo, dónde, a qué horas darle dinero a mi hijo, si le estoy dando mucho, si no le estoy dando, si exageré, si oye Bartola con esos dos pesos te alcanza y me traes cambio. O sea, hay que ver ese tema de las finanzas y los hijos. No se lo pierdan, viene Yanco Abundis a hablarnos de este tema. Así que los espero el viernes que entra aquí en Adrenalina Radio a las 9 de la mañana, activando tu educación y activando tus sentidos. Hemos terminado la emisión de hoy. No te olvides que el próximo viernes te espero aquí para seguir acompañándonos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento... Activando tus sentidos.